Episodio 26. Kenobi y el problema de la repetición. Estamos todos llorando por el final de Obi-Wan Kenobi, pero con sentimientos encontrados, muchos memes, un gran último capítulo y la sensación de que el principio fue bastante malo. ¿Podremos analizar por qué pasa esto y cómo evitarlo en esos textos? Suscríbete y averígualo. Lloramos, ¿cuánto lloramos con el final de Kenobi? Nos reímos en el capítulo que se escapó de Leia y nadie se dio cuenta, a pesar de que no tenía ningún tipo de sentido. En el segundo, donde se tapa la cara solamente con la capucha. La escena del quinto capítulo donde Hayden Christensen parece más el abuelo de Ewan McGregor que un Padawan. Y así todo, las sensaciones son mezcladas. Enojado. Por un lado, el capítulo, el último, fue genial. Y los anteriores, Obi-Wan no era Obi-Wan al principio. No sabemos muy bien qué pasó después. Las historias son repetidas, secuestran a Leia. Obi-Wan recupera la fe cuando Leia le da cariño, se pelea con Darth Vader, se escapa, lo atrapa, Darth Vader lo va a agarrar, se escapan de vuelta, se pelean al final, Obi-Wan recupera la fe, igual que Luke en el episodio 8, que no recupera la fe, pero por Rey recupera la fe. Sí, repeticiones, sí, repetimos una y otra vez. Dijo alguna vez García Márquez, una cosa es una historia larga, y otra cosa es una historia alargada, ¿sí? ¿Por qué funcionan bien? ¿Por qué funcionaron y por qué funcionan bien Mandalorian, Boba Fett, Rogue One? Y no funcionan bien las últimas tres películas de Disney. ¿Por qué no funciona bien la serie de Kenobi? ¿Qué es? ¿En qué se está errando? Bueno, por empezar, ¿sí? Agarrar huecos y narrar es un elemento súper válido, ¿sí? Es algo que se hace permanentemente. Por ejemplo, hay un cuento de Martin Cohen que se llama Dick Gray, que toma a un personaje que es el marinero con el que se encuentra en Mazunz, de un cuento de Borges. ¿Sí? Mismo Borges agarra en el cuento, en fin, toma a Martín Fierro, Dante en la Divina Comedia, agarra a Virgilio. Todo el tiempo estamos haciendo esto. ¿Sí? Todo el tiempo lo habrán visto en las películas. ¿Sí? Tenemos cantidad y cantidad de películas que hacen esto. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Rápido y Furioso funciona? ¿Sí? Yo sé lo que están pensando, sí, son malísimas, pero ¿por qué funciona? Y Destino Final no funciona, ¿sí? Bien, por empezar, y pensando en relación a nuestros textos, que es un poco la excusa, Obi-Wan, para pensar en relación a nuestros textos, tenemos que tener en cuenta algo, ¿sí? Repetir es válido, repetir una historia, ¿sí? El arquetipo, podríamos pensar que venimos repitiendo desde la Ilíada y la Odisea, el arquetipo de los héroes y de los villanos, ¿sí? El arquetipo del héroe, ¿sí? No necesariamente villanos planos, porque los troyanos no eran villanos, solamente eran otro pueblo, digamos, ¿sí? En el caso de la Ilíada. Pero sí venimos repitiendo arquetipos, ¿sí? El villano, el héroe, historias de amor, de muerte, ¿sí? Más o menos siempre repetimos los mismos temas, van variando, van surgiendo cosas nuevas, por supuesto, y siempre hay algo nuevo. Pero el problema es que si lo único que hacemos es repetir la misma historia una y otra vez, se va gastando, ¿sí? Palabras también se gastan, ¿sí? Pasó, por ejemplo, con el premio ganador, con el libro, con la novela Premio Ganador. Venía a tener otros nombres de Patricio Prón, ¿sí? Que en la primera página tiene un montón de veces la palabra había, ¿sí? Y claro, ya de entrada eso genera dudas, ¿sí? Porque tanta repetición, hace dudar un poco, ¿sí? Salvo cuando es adrede, ¿sí? Por ejemplo, en el principio, ¿sí? Un principio histórico de historia de dos ciudades de Dickens, ¿sí? Podemos ver que la repetición está hecha a propósito, ¿sí? Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo.
y no, el desdoblamiento en éramos los peores y éramos los mejores, ¿sí? Funciona, pero adrede. El problema es cuando no es adrede, ¿sí? Pero esa repetición tiene que tener una función, tiene que tener un sentido, tiene que haber una diferencia, ¿sí? Rasgo la diferencia entre Mandalorian, ¿sí? Por ejemplo, y esta serie de Kenobi, es que la de Kenobi lo único que hizo fue lo mismo que hicieron todas las películas, ¿sí? De Star Wars, ¿sí? En Star Wars Episodio 7, El Despertar de la Fuerza, es una copia del Episodio 4, ¿sí? Y el director dijo algo así como, bueno, quería que la gente se acuerde de lo que es Star Wars. Está bien, pero la gente que va a ver Star Wars ya conoce Star Wars, ¿sí? Si estás viendo este video y te gusta Star Wars, como si no te gusta, quizás lo viste alguna vez y ya identificás, ¿sí? Los elementos de la fuerza, los sables de luz, ¿sí? Los Jedi que son como una especie de monjes que siguen a... No hace falta, ¿sí? Volver a repetir otra vez la misma historia, porque literal es la misma historia que la 4. Lo mismo pasa después con los últimos Jedi, ¿sí? O sea, Luke viene a ser un poco como Obi-Wan, se une a la fuerza, se deja morir igual que Obi-Wan, ¿sí? Digo, es una repetición constante, por eso no funciona, ¿sí? Y la nueva al final, bueno, ya saben, fue fanservice, ¿sí? Aparecieron todas las naves juntas, metieron a Palpatine así de la nada, aparece la voz, de golpe era un clon, era un zombie, no se sabe bien qué era, ¿sí? Entonces reciclan personajes que, ¿sí? A Han Solo lo volvieron a meter para matarlo, el personaje de Luke también lo metieron para matarlo, ¿sí? Podríamos discutir si hay una cuestión de necesidad de matar los viejos personajes para lograr los nuevos, pero también a Adam Driver, que es un buen actor, lo quisieron meter como una especie de nuevo Darth Vader, ¿sí? Otra vez el Imperio, ¿sí? La Alianza Rebelde nunca se terminó de establecer, digo, como una serie de historias, uno termina de ver el capítulo 6, ¿sí? De Star Wars, donde Luke, en teoría, venció al Imperio, ¿sí? Porque Darth Vader muere. De alguna manera, simbólicamente, Anakin vuelve a surgir, ¿sí? Y Anakin mata al emperador, entonces trae balance en la fuerza. En Mandalorian vemos que existen los rebeldes, ¿sí? En Obi-Wan están los orígenes de la resistencia, y en Mandalorian está la continuidad de la resistencia después de que Luke, ¿sí? vence al imperio de alguna manera. Y en Star Wars 7, de golpe hay otro imperio, y más grande, y la Estrella de Muerte es más grande, y... Sí, y cansa, porque es siempre lo mismo. Entonces, como no hay nada nuevo, sí, eso cansa. Entonces, si vamos a hacer una historia, ¿no? Supónganse que ustedes quieran hacer también algo parecido, ¿no? Una reversión de un texto de ustedes, ¿sí? Genial, háganlo. Ahora, si van a repetir lo mismo una y otra vez, ¿sí? No va a tener sentido. Entonces, narrativamente, tienen que darle una vuelta de tuerca, ¿sí? Como dije antes, ¿por qué funciona Rápido y Furioso? Porque suben la apuesta cada vez más, ¿sí? Primero eran solamente picadas, después trabajaban como espías, después iban al espacio, después había tanques de guerra, después sí, va a llegar un momento que van a terminar luchando contra aliens y no sé qué. Digo, ustedes podrán pensar, es bizarrísimo. Sí, pero funciona porque hay una diferencia. Ustedes ven las películas de Destino Final. Ven la primera, es interesante. La segunda, bueno, es más o menos lo mismo. La tercera, y así, lo mismo pasó con El Juego del Miedo, lo mismo pasó con Scary Movie. Se repiten, las formas se repiten, ¿sí? No se animan a arriesgar otras cosas y no pasa nada diferente. Entonces, ¿por qué funciona Mandalorian y no funciona Kenobi? ¿O por qué funciona solamente al final Kenobi? Porque al final se dieron cuenta que tenían que reventar o tenían que explotar esos elementos, ¿sí? En Mandalorian, como son historias adyacentes, como el mundo este western no está tan... George Lucas lo había mostrado, pero no está tan desarrollado, ¿sí? Pudieron explotarlo, que realmente lo hicieron muy bien. Mandalorian es una gran serie, es preciosa, es una fotografía increíble, está muy bien escrita, ¿sí? Puede meter a Luke y funciona bien, ¿sí? Entonces, se esperaba algo más de Kenobi, ¿sí? Se esperaba algo más, se esperaba que fuera una historia como la de Mandalorian, por ejemplo. Y no funcionó. No funcionó porque otra vez repitieron. Entonces, fíjense, patrones que en las historias principales repiten. En las historias que no son, que son más secundarias, porque la verdad, ¿sí? La principal es el arco de los Jedi y los Sith, ¿sí? Las historias que son adyacentes, claro, hay más libertad, hay menos presión, entonces pueden, ¿sí? Puede haber presión de fans, pero mucho menos, ¿sí? Que no, ¿sí? Entonces, como para concluir un poco este video de reflexión, pero también tengan en cuenta la repetición, ¿sí? Como les dije, piensen en el ejemplo de tres ciudades que tienen una cuestión política, una cuestión de denuncia, una cuestión de... Sí, es adrede esa repetición al principio del libro que hace Dickens, ¿sí? Y queda tan bien porque funciona en relación a algo que está por venir y queremos saber qué es lo que va a venir a continuación, ¿sí? En ese libro.
Aunque después es una historia de mierda, como dice Fontana Rosa, pero hay algo diferente ahí. Esa repetición de éramos los mejores de los peores de los mejores y cosas por el estilo, ¿no? Hace pensar, la repetición tiene un sentido, ¿no? Entonces, si van a repetir historias, si van a agarrar personajes que ya tenían, fíjense si realmente vale la pena alargar un texto, ¿sí? O continuar un texto más que alargarlo, porque alargarlo es forzarlo, ¿sí? Como pasó con Kenobi, está forzado, toda la serie está forzada, ¿sí? Recién en el sexto capítulo se ven elementos, pero realmente el argumento está muy forzado, repiten una y otra vez lo mismo. Entonces, cuando vayan a alargar una historia, ¿sí? El problema no es repetir, el problema es por qué repiten. Piensen bien los personajes, trabajen bien los personajes, ¿sí? Ahí tienen una lista de reproducción donde pueden ver todos esos elementos que estuvimos trabajando, ¿sí? Y eso, tengan cuidado cuando quieran continuar una historia, ¿sí? Que quedó en el tiempo, que la tienen vieja, una idea, lo que sea, ¿sí? Pueden repetir, pueden usar los mismos arquetipos, pero siempre agreguen un plus. Y un plus que tenga sentido, no cualquier cosa porque sí. Porque Rápido y Furioso funciona en términos comerciales, pero en términos de historia es un desastre, por supuesto, ¿sí? Funciona en ese sentido. Y obviamente hay gente que le encanta, está genial, está perfecto. Ahora, en términos literarios es un desastre, ¿sí? El guión. Porque pasaron de picadas a pelear en el espacio, no tiene tipo de sentido. Pero bueno, también el punto de películas como Rápido y Furioso es eso, ¿no? Entretener. Entonces, digo, ¿sí? Y no es que Star Wars es cine arte, tampoco, ¿sí? Pero sí nos permiten estas cosas, pero realmente creo que quisieron hacer algo bien y bueno, y salió lo que salió, ¿sí? Pero bueno, quédense con esto, tomemos esto como enseñanza para trabajar nuestros propios textos y nuestra propia literatura, ¿sí? Bueno, hasta acá este video y espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo taller de cuentos.